construyamos nuestras propias alas. Así podremos transformarme en un halcón Monster Machine. Primero, hagamos las plumas de la cola. Los halcones las necesitan para controlar su dirección. Para hacer las plumas de la cola, digan ¡plumas de la cola! ¡Plumas de la cola! Ahora necesito garras fuertes para atrapar cosas. Para hacer las garras, digan ¡garras! ¡Garras! Por último, la parte más importante, las alas, para poder volar. Para hacer las alas, digan ¡alas! ¡Alas! ¡Oh, sí! ¡Soy un halcón Monster Machine! ¡Volando! ¡Oh, sí! ¡Súbanse! Tenemos que apurarnos para llegar a la línea de partida. ¡Excelente! ¡Sí! ¡Super carrera del cielo! ¡Aquí vamos! ¡Halcón! ¡A volar! Halcones, halcones, los animales más rápidos. Sus cuerpos son aerodinámicos. Sus garras fuertes son magníficas. Vuelan con precisión, acude su visión. Los halcones son veloces. Sí, mira los halcones volar, por el cielo planear. Vuelan en picada a toda velocidad. Sí, halcones, halcones, los animales más rápidos. Halcones, halcones, sí. Muy bien, competidores. En sus marcas, listos, ¡a volar! ¡Sí! ¡Woo-hoo! ¡Oh, sí! ¡Thunderwing! ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Qué bien vuelas, amigo! ¡Tú puedes! ¡Jaja! ¡Lo sabía! ¡Nadie puede contra mí! ¡Porque soy Thunder! ¿Qué? ¿Blaze va primero? ¡Oh, no, no, no! ¡No puedo dejar que gane! ¡Thunderwing! ¡Oh, no! ¡Thunderwing nos pasó! ¡Y miren! ¡Ya casi llega a la meta! ¡Vamos! ¡Todavía podemos ganarle! ¡Solo tengo que volar súper rápido con la super velocidad! Para darme super velocidad, digan ¡vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Sí! ¡Vamos, Blaze! ¡Oh! ¡Thunderwing! ¡Blaze lo logró! ¡Ganó la supercarrera del cielo! ¡Sí, Blaze! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Oh, wow! ¡Excelente! ¡Gracias, chicos! ¡Oye, tú! ¡Es Thunderwing! Quiero decirte una cosa. ¡Felicidades! ¡De verdad eres un halcón increíble! ¡Oh, gracias, Thunderwing! ¡Oigan, chicos! ¡Vamos a volar! ¿Quieren venir? ¡Claro! ¡Sí! ¡Allá vamos! ¡Excelente! ¡Oigan! ¡Espérenme! ¡Pilar
pilotos espaciales, ¡hora de encender sus cohetes! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Despeguen! ¡Cuán veloz va el motor! ¡Qué poder tiene un cohete! ¡Reto sideral! ¡Navegar estelar! ¡Energía supercargada! ¡Reto sideral! ¡3, 2, 1! De chocar. También nos chocaron. Estamos siendo chocados por carneros espaciales. ¡Oh, cielos! ¡Eso es malo! No podemos terminar la carrera si no pasamos a esos carneros espaciales. No se preocupen, amigos. Vamos a pasar a esos carneros. ¡Sí! Solo tenemos que esquivar a los carneros para que no puedan chocarnos. ¡Debemos usar empuje! Nuestros motores nos han estado impulsando hacia adelante con su empuje. Pero, si giramos nuestros motores, su propulsión crearía otro empuje para llevarnos arriba, o abajo, o a cualquier otra dirección que nosotros queramos. ¡Rápido! ¡Cambiemos la dirección del empuje! ¡Bien! ¡Lindo vuelo, astronave Blaze! Muy bien, chicos. ¡Síganme! Ayúdenme a buscar a los otros carneros espaciales para que podamos esquivarlos. Cuando vean a un carnero espacial, digan ¡carnero espacial! ¡Carnero espacial! Cambien la dirección del empuje. ¡Excelente! ¡Excelente uso del empuje! Únicamente queda un carnero espacial. Ayúdanos a buscarlo. Cuando vean al último carnero espacial, digan carnero espacial. ¡Carnero espacial! ¡Cambien la dirección del empuje! ¡Lo hicimos! ¡Guau! ¡Buena maniobra, astronauta AJ! ¿Cómo vuelas, astronave Blaze? ¡Y miren! ¿Ven ese planeta? ¡Allí es donde está la meta! ¡Oh, no! ¡Crusher ya casi está ahí! ¡Ganaré esta carrera y seré el campeón del universo! ¡Yo, Crusher Espacial! Para darnos a mis amigos y a mí la supervelocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Cerca! ¡Solo me falta una fotografía de mi victoria! ¡Sonríe! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! ¡Ganamos la gran carrera espacial! Bueno, amigos, la carrera terminó. Pero aún tenemos nuestras naves. ¡Sí! ¿Qué les parece si salimos a volar una vez más? ¡Claro que sí! ¡Hagámoslo! 3, 2, 1, ¡vamos! Acelera, el reto sideral, supera la luz con tu velocidad y así ganarás. ¡Espacial! ¡Reto sideral!
prepárense para una gran explosión de... ¡combustión! ¡Excelente! ¡Lo logramos! ¡Nos falta una explosión de cañón más! Con una explosión pequeña de combustión, caeremos aquí. Y con una gran explosión, caeremos aquí. Para llegar al otro lado, necesitamos una explosión pequeña o una grande. ¡Una gran explosión! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡La última gran explosión de... ¡combustión! ¡Sí! ¡Que me parta un rayo! ¡Lo logramos! ¡Excelente! ¡Cruzamos la Laguna Caimán! ¡Ajá! ¡Y fue una explosión de diversión! ¡Alto! ¡Este es el Pico Pirata! ¡Wow! ¡Es muy empinada! Necesitamos encontrar la manera de llegar a la cima antes de que regresen los carneros. Oigan, ¿saben qué podría llevarnos rápido hasta la cima? ¡Un cohete! ¡Sí! Los cohetes usan la combustión para lograr una explosión tan grande que los dispare muy alto por los aires. ¡Excelente! ¡Soy un cohete Monster Machine! ¡Santo pavor! ¡Eres un cohete de verdad! ¡Oh, oh! ¡Son los carneros piratas! ¡Regresaron! ¡Vamos! ¡Démonos prisa y despeguemos ya! Cuenta regresiva para la combustión en 5 segundos. Contemos hasta 0. Comencemos en 5. 5, 4, 3, 2, 1, ¡combustión! Ahora por fin podremos encontrar el tesoro. Según este mapa, el tesoro está enterrado debajo de una gran X. ¡Ah! La X siempre señala el lugar. Debe haber una X por algún lado. ¿Dónde ven una X? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡El tesoro está enterrado aquí abajo! ¡Desenterrémoslo! ¡Ya sé! ¡Usemos la super velocidad para desenterrar el tesoro súper rápido! Para hacer que excave súper rápido, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Miren! ¡Es el tesoro! ¡Lo encontramos! ¡Excelente! ¡Lo tenemos! Vamos a abrirlo para ver qué hay adentro. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Embajaduras! ¡Se está convirtiendo en una enorme pista de carreras! ¡Increíble! ¿Un tesoro en el que puedes conducir? ¡Santo pavor! ¡Es una pista tesoro! ¡Vamos, equipo! ¡Recorramos la pista! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Que me parta un rayo! ¡Sí! ¡Oh!
Debo tener mucha hambre para que mi barriga suene así. Oh, esperen, no es mi barriga. ¡Ah! ¡Empacaduras! ¡Cuidado, ternerita! Está bien, ternerita, te tengo. ¡Blaze, cuidado! Starla y las otras vacas están del otro lado. ¡No! ¡No! Pobre ternerita. Tenemos que regresarla con su familia. ¡Ya sé! Usemos las corrientes de aire para planear hasta allá. El aire tiene corrientes. Parecido a las corrientes del agua. Hagamos un vehículo que pueda andar en las corrientes. Hagamos un ala delta. ¡Excelente! ¡Sujétense! ¡Vamos a montarnos en las corrientes de aire! ¡Oh, sí! ¡Qué bien vuelas como ala delta, Blaze! ¡Wow! ¡Tuercas! ¡Esas no son corrientes de aire caliente! ¡Esas son corrientes de aire frío! ¡Oh! ¡El aire frío está bajando nuestra ala delta! Ahora estamos bajando muy bajo para llegar al otro lado. Ayúdenme a buscar aires calientes que ayuden a elevar nuestra ala delta. Cuando vean una corriente caliente de aire rojo, digan... ¡aire caliente! ¡Aire caliente! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Excelente! El aire caliente nos elevó un poco. Pero tenemos que volar más alto para llevar a la ternerita de vuelta a su familia. Cuando vean una corriente de aire caliente, digan... ¡aire caliente! ¡Aire caliente! ¡Hacia arriba! ¡Oh! Ya casi llegamos, ternerita. Solo tenemos que elevarnos un poco más. Cuando vean una corriente de aire caliente, digan... ¡aire caliente! ¡Aire caliente! ¡Sí! ¡Miren! ¡Lo logramos! ¡Yeeha! ¡Qué bien vuelan, compañeros! ¡Vamos, chicos! ¡Síganos! ¿Qué sucede, ternerita? ¡Mau! ¡Mau! ¡Oh! ¡Es el rancho de Starla! ¡Y ahí está el establo! ¡Sí! ¡Ya llegamos! ¡Muy bien, vacas! ¿Listas para ver su nuevo hogar? Bueno, entonces adelante. ¡Woohoo! ¡Sí! Starla, tu establo es el hogar perfecto para estas vacas. ¡No! ¡Hola, ternerita! ¿La estás pasando bien? ¡No! Oh. No. Creo que está diciendo gracias. No hay de qué, ternerita. ¡Blaze, mira! ¡Ahí está nuestra vela! ¡Tuercas! ¡Se la está llevando el viento! ¡Vamos! Necesitaremos la ayuda de todos para atrapar la vela. ¿Ahora qué haremos, Pickle? ¡Jamás encontraremos otra vela! ¡Nunca, nunca, nunca, nunca! ¡Ahí hay una!
¿Pero es la vela de Blaze? No por mucho tiempo. Vamos, Pickle, tomaremos esa vela y la usaremos para nuestro bote. Sí, no creo que sea buena idea. ¡Miren! ¡Allá va nuestra vela! Voló hasta la cima de esa montaña. ¡La conseguiré! ¡La conseguiré! ¡Oh, no! ¡Crusher intenta llevarse nuestra vela! Tienen que subir la montaña antes de que él lo haga. Oigan, ya sé. Podemos llegar súper rápido a la vela si usamos la energía eólica. Podemos usar una cometa. Las cometas usan la energía eólica para volar alto. Construyamos una cometa para que podamos volar hasta allá arriba y llegar hasta la vela. Primero necesitamos un hilo. Es la cuerda larga que te permite controlar a dónde va la cometa. Para hacer un hilo, digan hilo. ¡Hilo! Perfecto. Ahora necesitamos un carrete para controlar qué tan alto vuela la cometa. Para hacer el carrete, digan carrete. ¡Carrete! Para darle forma a la cometa, necesitamos un marco. Digan marco. ¡Marco! Por último, pero no menos importante, necesitamos una cubierta para que el viento tenga una superficie que impulsar. Digan cubierta. ¡Cubierta! ¡Miren! ¡Soy un Monster Machine Cometa Voladora! Oh. ¡Eres una cometa increíble, Blaze! Gracias, chicos. ¡Sujeten el carrete! ¡Esta cometa está lista para volar! ¡Oh, oh, oh, sí! ¡Está funcionando! ¡El viento te está subiendo! ¡Sí! ¡Qué bien vuelas, Blaze! ¡Por fin! ¡Esa vela es toda mía! ¡Wow! ¡Oye! ¡Es Blaze la cometa! ¿Blaze la qué? ¡Tenemos la vela! ¡Excelente! ¡Muy bien, chicos! ¡Báquennos! ¡Oh, eso fue increíble! ¡Gracias! Ahora pongamos la vela en nuestro bote para que podamos irnos a casa. ¡Tarán! ¡Nuestro bote está reparado! ¡Buen trabajo, Gaby! ¡Sí! Ahora podremos navegar de regreso a Ciudad Axel. ¡Adivinen, tortugas! ¡Yo reparé primero mi velero! Crusher, tu bote no parece estar bien reparado. Y eso no es una vela. Son unos pantalones. ¡Mi velero es el mejor bote! ¡Es el número uno! Excepto por el hecho de que se está hundiendo. ¿Se hunde? ¡Rápido! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Muy bien, Capitán Blaze! ¡Oigan! ¡Sujétense a esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Blaze nos salvó! ¡Oh, Blaze! ¡Eres mi héroe! ¡Oh, gracias, gracias, gracias! ¡No hay de qué, Pickle! ¡Ahora zarpemos a la ciudad, Axel! ¡Nos vamos a casa! ¡Muy bien! Parece que al fin podré relajarme. Sí, de ahora en adelante navegaremos en calma. ¡Crusher! ¿Viste todas estas nubes? Forman tantas formas interesantes. ¡Mira esa! ¡Tiene forma de bigote! ¿Qué? ¡Y esa nube parece unos lentes enormes! ¿Ah? ¡Y esta tiene forma de pollo! ¿Un pollo? Oh, ¡no quiero estar en las nubes! ¡Quiero bajarme! Oh, tranquilo, Crusher. Blaze y AJ nos salvarán. ¿De verdad lo crees? ¡Por supuesto! Tal vez incluso nos salven antes de que nos estrellemos contra... ¡Eso!
mundo! ¡Es un vertedero de basura inmenso y apestoso! ¡Blaze, mira! Crusher y Piccolo están en graves problemas. Necesitamos algo para rebotar hasta allá y atraparlos antes de que se estrellen contra esa basura apestosa. ¡Oigan! ¡Podemos usar un saltador! Un saltador tiene un resorte gigante por dentro. Y cuando presionas el resorte, te hace rebotar hacia arriba muy alto. ¡Excelente! ¡Soy un saltador Monster Machine! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Empacaduras! ¡Debemos darnos prisa! ¡Se están acercando al vertedero de basura! ¡Rápido! ¡Súbete! ¡Sí! 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 ¡Es Blaze el saltador! ¡Vaya! ¡Rebota súper bien! ¡Deprisa! ¡Ya casi llegamos al vertedero de basura! Para alcanzar el cohete, tenemos que rebotar 10 veces más. ¡Cuenten 10 rebotes con nosotros! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Es Blaze! ¡Súbanse! ¡Excelente! ¡Qué bien rebotas, Blaze! ¡Lo lograron, Crusher! ¡Blaze y AJ nos salvaron! Sí, nos salvaron. ¡Qué bien! ¡Podemos bajarnos ya! ¡Wow! ¡Espera! ¡Se me acaba de ocurrir algo! Ahora que Crusher y yo estamos a salvo, regresemos a la feria y juguemos más juegos. ¡Qué buena idea, Pickle! ¡Sujétense, chicos! ¡Nos hará rebotar hasta allá súper rápido! ¡Esperen! ¿Rebotar? ¿Quién dijo algo de rebotar? ¡Gané! ¡Viva Zed! ¡Sí! ¡Choca esa llanta! ¡Vaya! ¿No es grandioso, Crusher? ¡Todos son ganadores! ¿Oh, sí? ¡Nadie es más ganador que yo! ¡Puedo ganar este juego enseguida! ¡Mira! ¡Estuvo cerca! ¡Oh, casi! ¡Fallaste por poco! ¡Un poco a la izquierda! ¡No! ¡Fallaste de nuevo! ¡Oh! ¡Esa última estuvo muy cerca! ¡Este juego es imposible! Bueno, supongo que se puede ganar siempre. ¡Vaya! ¡Blaze! ¡Mira! ¡Ahí hay un pozo de lodo! ¡Y ahí está Zed! ¡Ay, Zed! ¡Sigue atascado! ¡Oh, cielos! ¡Debemos darnos prisa y sacar a Zed de ese lodo! ¡Vamos! ¡Usemos la super velocidad para llegar súper rápido! Para darme super velocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Sí! ¡Blaze, AJ! ¡Resístese! ¡Ya vamos a ayudarte! Oh, pero Blaze, ¿cómo llegaremos hasta allá? Si conducimos en el lodo, nos atascaremos también. Ya sé. Podemos diseñar una solución. Solo tenemos que imaginar una manera de llegar hasta Zed sin tocar el lodo. Blaze, ¿qué tal si
si tuvieras alas como esos monstruos pterodáctilos. Así podrías volar hasta donde está Zek y sacarlo de ahí. ¡Sí! Veamos cómo podemos construir unas alas para que pueda volar como un pterodáctilo. Para nuestro diseño, necesitaremos una estructura que le dé forma a las alas. Para hacer la estructura, digan... ¡estructura! ¡Estructura! Muy bien, ahora las alas necesitan una película delgada y liviana. El viento hará presión en ella y nos ayudará a volar. Para hacerla, digan... ¡película super liviana! ¡Película super liviana! ¡Soy un pterodáctilo Monster Machine! ¡Qué buenas alas, Blaze! ¡Vamos a probarlas! ¡Estoy volando! ¡Excelente! ¡Nuestro diseño está funcionando! ¡Vamos! ¡Vayamos a rescatar a Zek! ¡Oh, burbujas de lodo! Esperen, ¿dijo burbujas de lodo? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tenemos que alejarnos de esas pegajosas burbujas de lodo. Ayúdenme a esquivarlas para que no me golpeen. Cuando vean alguna burbuja, digan burbujas de lodo. ¡Burbujas de lodo! ¡Qué bien vuelas! ¡Prepárense! ¡Vienen más burbujas! Cuando las vean, digan... ¡burbujas de lodo! 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 ¡Blaze, mira! ¡Zek está justo debajo de nosotros! ¡No! ¡No! ¡Llegamos, Zek! ¡Aguarda! ¡Blaze! ¡Blaze vuela! ¡Oh! ¿Ah? ¡Ahora se vuela también! ¡No! ¡Lo logramos, Zek! ¡Ya estás a salvo! ¡Y miren! ¡Allá abajo están tus amigos dinosaurios! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¡Zek feliz por regresar! ¡Gracias a Blaze y a AJ! ¡Ellos rescataron Zek! ¿No hay de qué? ¡Hola, luciérnagas! ¡Oh, hola! ¡Qué día tan lindo para sacar a pasear a nuestro huevo! ¿No es el huevo más hermoso que han visto? ¡Sin duda alguna! ¡Uy, el pequeño huevo luciérnaga brilla! Estamos muy emocionados porque va a nacer pronto. ¡Aguchi, guchi, guchi, gu! ¡Qué viento tan fuerte! ¡Oh, no! ¡Nuestro huevo! No se preocupen, luciérnagas. Nosotros atraparemos a su huevo. ¡Oh! El huevo debe estar en alguna parte. Ayúdennos a buscarlo. ¿El huevo está por aquí? ¡No! ¡Busquemos en otra parte! ¿El huevo está por aquí? ¡No! ¿El huevo está allá arriba? ¡Sí! ¡Allá está! ¡En lo alto de ese edificio! ¡Oh, oh! ¿Pero cómo vamos a llegar hasta allá arriba? ¡Zek, tener idea! ¡Saltamontes Zek puede saltar hasta huevo! ¡Sí! Los saltamontes son saltadores fabulosos. Sus patas traseras están hechas de músculos muy fuertes. Y cuando se impulsan, pueden saltar muy alto. Zek solo necesita cosas a donde saltar para que logre llegar hasta allá arriba. ¿Dónde poder saltar Zek?
¡Oigan! ¡Por aquí! ¡Yo puedo ayudarlos! ¡Yo también! ¡Y yo, queridos! ¡Fabuloso! Zek, esas orugas pueden ayudarte a saltar hasta arriba. ¡Uy, qué bueno! ¡Prepararse, orugas! ¡Aquí venir Saltamontes Zek! ¡Sí! ¡Me hizo cosquillas! ¡Gracias, oruga! ¡Qué buen salto! ¡Bien hecho, querido! ¡Oh! ¡Ahora, ¿dónde saltar, Zek? ¡Rápido! ¡Ayudemos a Zek a encontrar otra oruga! ¿Dónde ven una oruga? ¡Sí! ¡Ahí hay una! ¡Gracias! ¡De nada! ¿Dónde ven una oruga? ¡Ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Excelente salto, Zek! ¡Qué divertido! ¡Gracias, orugas! ¡De nada, grandulón! ¡Cuando gustes! ¡Vamos, chicos! ¡El huevo de luciérnaga se fue por allá! ¡Síganme! Insectos son pequeños pero poderosos. Insectos poderosos. Con el tórax, la cabeza y el abdomen, sus cuerpos tienen un exoesqueleto muy fuerte. Mariposas y abejas ayudan a polinizar y los hormigas pueden levantar 100 veces su peso. Insectos son pequeños pero poderosos. Poderosos. Insectos con antenas para oler, tocar y oír, seis patas para subir. Además son muy venidos, son forman capullos. Por seis soldos o en un enjambre. Insectos son pequeños pero poderosos. Poderosos. Insectos. ¡Volvieron! ¡Encontraron nuestro huevo! ¡Y justo a tiempo! ¡Miren! ¡Nuestro huevo está naciendo! Oh. ¡Mamá! ¡Papá! Oh. ¡Qué bonito! ¡Nuestro bebecito! Estamos tan felices de que por fin hayas nacido. Zek, AJ, Blaze, gracias por toda su ayuda. ¡Nuestros nombres! ¡Oh! ¡Te queremos mucho, pequeña luciérnaga! ¡Crusher! ¡Pickle! ¿Qué ocurre? ¡Oficial Anna! ¡Algo terrible sucedió! ¡Las paletas! ¡Ya no están! ¡Lo mismo ocurrió con mis galletas! ¡Y mi barra de chocolate! ¿Paletas, galletas y barras de chocolate? ¿Qué pudo suceder, oficial Anna? Me suena a que esos postres fueron robados por alguien. ¿Robados? ¿Por quién? Por la mayor bandida de dulces del mundo. La roba postres. ¿Oh? Así es, Ciudad Atsei. La roba postres hoy. Y tras todos sus dulces y postres voy. Nunca me atraparán. Soy sigilosa y veloz. ¡Mírenme huir con ingenio sin fin! ¡Oh, cielos! ¡Se está escapando! ¡Se va a comer nuestros postres! ¡Oh, claro que no! Porque voy a atraparla con mis refuerzos número uno, Blaze y AJ. ¡Cuente con ello, oficial Anna! ¡Muy bien! ¡Vamos, oficiales! ¡Adelante! ¡Sí, así se hace! ¡Lo hice! ¡Ya tengo cada postre! Y ya que estoy en casa, es hora de comer. ¿Oh? ¡Oh! ¿Quieren mis postres? ¡Oh! ¡Pero no se los daré! ¡Qué bueno que aquí hay osos! ¡Así que los despertaré! ¡Ja,
del arroba postres debe estar en la cima de la montaña. Al final recuperaremos todos esos postres. Siempre que no nos topemos con ningún... ¿Osos? Por aquí, oficial Ana. Postres despertó a los osos. Desearía saber cómo hacerlos dormir de nuevo. Oigan, yo sé cómo podemos averiguarlo. Computadora, muéstranos los datos. ¿Cuántas marcas tiene? ¡Dos! ¡Sí! Hay marcas bajo el animal de peluche y la almohada. Así que necesitamos ambas cosas para dormir al oso amarillo. ¡Animal de peluche! ¡Almohada! ¡Ahí está la roba postres! ¡Ajá! ¡Mi plato llené con lo que robé! Y ahora, al fin, es hora de comer. ¡Hay que recuperar esos postres rápido! Activando super velocidad de patrulla policial. Para darnos a mí y a la oficial Ana la super velocidad, digan: ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¿Dónde están? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Lo siento, roba postres. Tus días de robar postres terminaron. Pero sin mis dulces, ¡qué hambre tengo! ¡Aquellos postres iban a ser mi almuerzo! ¿Almuerzo? ¡Roba postres! ¡No debes almorzar dulces! ¡Sí! ¡Te va a doler tu pancita! Escucha, te sentirás mejor con algo más sano, como una manzana. ¡Oh, es cierto! Tienen razón, yo estaba mal. Comer sano es genial. Tengo energía y fuerza. ¡Hurra! ¡Bien por ti! ¡Así se debe comer! Y desde hoy, prometo que no robaré otro postre.